La Heroica. El fin de semana pasado se realizó por primera vez en Latinoamérica el evento de cicloturismo no competitivo denominado La Heroica, que surgió hace casi 20 años en Siena. En el año 2008 comenzó a internacionalizarse y este año la carrera llegó a Uruguay, a Punta del Este. La Heroica nace para reivindicar el ciclismo de época, inspirado en deportistas de mucho nivel que transmitían una pasión por el ciclismo muy importante, expresó a la prensa Andrea Malaquín, la organizadora del evento. El sábado 3 hubo actividades para toda la familia, con puestos de gastronomía, espectáculos de música y baile, una muestra de bicicletas antiguas y un concurso de elegancia en donde se premió a la mejor bicicleta heroica, el atuendo y la caracterización de época. El domingo se llevaron a cabo las carreras con cuatro circuitos de 40, 90, 140 y 210 kilómetros por caminos de tierra y de asfalto. En esta carrera no hay límite de edad, pero los menores de 16 años deben ir acompañados de un mayor. Hubo participantes mayores de 70 años de diversas partes del mundo. También llegaron desde varios países, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Ecuador, Estados Unidos, Italia, Francia e Inglaterra, entre otros. En cuanto a las bicicletas, no cualquiera puede ser utilizada durante el evento. Tienen que ser antiguas, fabricadas hasta el año 1987, porque a partir de entonces surgieron materiales más modernos y tienen que ser bicicletas de carrera o media carrera. En el único caso en que se admite la participación de bicicletas nuevas es que sean de inspiración antigua.